Kaixo, ni naiz Anizeto. Anizeto alfabeto eta antzezlan honetan saiatzen... saiatzen gara ezakit, apur bat hizkuntzen eta euskeraren aberastasuna erabiltzen eta umei erakusten eta batez ere liburuetan dago hitza eta hitzen xurrumurrua eta hori saiatzen gara apur bat neska mutilei ba eskatzen hitza eta hezkuntza erabiltzeko, ez da? Eta hemen dana da. Hemen dana dago liburuetan. Bueno, yo he hecho durante toda mi vida lo que he hecho es teatro para adultos, pero uno llega a una edad en que yo creo que lo que más me interesa son los niños y las plantas, por este orden. La educación, el futuro. Y pienso que en un momento en que la cultura se ha incorporado a la educación, en que ya no solo los ricos pueden ver los cuadros, sino que a los niños se les lleva a ver cuadros, el teatro puede entrar en la educación de esos chavales, primero para procurarles, darles a conocer algo que les producirá un placer sensitivo y un placer intelectual, como es frecuentar un teatro. Y luego porque el teatro enseña una cosa fundamental, por eso en países como Inglaterra está incorporado a la educación de los chavales, y es que en el teatro, hasta que uno no dice su réplica, el otro no puede hablar. Con lo cual llega a ser una escuela de escuchar. Y en una sociedad en que todo el mundo nos atropellamos los unos a los otros, en las familias, en los medios de comunicación, nadie termina una conversación, nadie espera una respuesta, pues aprender a escuchar, aunque solo fuera eso, ya es fundamental, aparte de muchas otras cosas que también aporta el teatro. ¡Neche! Y puin kontalaria naiz. Eta ba, bueno, baita dago etxe. Eta hirurok gara liburuaren zaindariok, eh? Eta baso misterioso batean bizi gara. Eta hemen nago, beitu, panpina, eh? Niri puina, bueno, erresa da edo zaira, bueno, batxutan astu zait, baina gero, bueno, beitu, nirea da kloakarena, estoldarena. Bazen behin estolda bat, batxutan irekita eta bestetan itxita egoten zena, baina nik ez dut inoiz irekita ikusi ze lagun batek izan zidan, kaixo, eta nik esan nion, agur, jogur, hori da niri puina, zeba? Farregarriak, liburuak eta hitzak. Anizeto alfabeto, liburuetan naiz esperto eta pasatzen dut ederto. Aventura del teatro, porque este edificio, la idea viene del propio edificio, del Teatro Arriaga. El Teatro Arriaga es un sitio que construyeron, construyó una burguesía a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, un sitio de maravilla, un sitio de lujo, rojo, dorado, gran teatro burgués, que les producía sueños, ¿no? Iban a encontrar sueños, cosas que no tenían en su vida real. Los chavales ahora están acostumbrados a todo, a un mundo de imagen. Es muy difícil sorprenderles. Sin embargo, siguen teniendo, como yo tenía de niño, como ocurre en todos los niños, un espíritu de explorador. Entonces, entrar en este edificio y reencontrar la magia que podían reencontrar sus abuelos o sus bisabuelos hace 100 años, se trataba de darles eso para empezar, ¿no? Que recorrieran el teatro de un modo distinto a un simple espectador, que eso ya desde niño ya lo tienen aprendido. Bai, eta hau da nere jauregia, bueno, hitzen eta hitzen jauregia da hau, eta hemen historioak eta misterioa dago, bai. Sartu jauregira eta gozatu.